Holgersson. Torpón. Llevar una vida de depredadores que pasarse todo el día picoteando gusanos. Horroroso, igual que las gallinas. Una vida demasiado aburrida. Amigos, a divertirnos. ¡Nosotros participamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldito huevo! ¿Te quieres estar quieto de una vez? Toma, acabo de encontrarlo. Un huevo de gallina. Ahora mismo lo voy a picotear. ¿Hay alguien dentro? ¡Hola! ¡Mamá, mamá! ¿Qué te parece, Viento Veloz, si fastidiamos a ese chucho? Una buena idea, cara viento. ¡Venga, a quitarle todos los huesos! ¡Ya vamos! ¿Veréis cuando os coja, malditos brajos? ¿No me has dicho hacia dónde volamos, Torpón? No te preocupes, Nils. Te llevaré a un lugar donde estarás seguro. Esmirro no te encontrará. ¿Cómo soportas vivir entre estos pájaros tan siniestros? Se han vuelto así desde que Viento Veloz es su jefe. ¿No te parece que estás volando muy bajo? No temas, Nils. Llegarás a Luisa. Espero que no te hayas equivocado de camino. Atento, descendemos. Cuidado, allí hay un hombre. Sí, Nils, ya lo sé. Debes tener confianza en mí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde estamos? Ten paciencia. Tranquilo. Esmirro no conoce este lugar. La cabaña de mi casa es muy parecida. Es mía. Bueno, para decir la verdad, no es mía. Aunque algunas veces vivo en este lugar. Me gusta. No, 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 no. Oye, ¿no te da miedo de que alguien descubra este escondite? ¿Y quién iba a descubrirlo? Afortunadamente para mí, aquí no entra casi nadie. Tienes mucho valor. No es para tanto. Los hombres vienen a esta cabaña solo cuando no les quedan patatas en su despensa. No te preocupes, yo no se lo voy a contar a nadie para que no se enteren. Pero te respetarían mucho más si supieran que vives en una cabaña. Puede que tenga razón. Hasta ahora no se me había ocurrido contemplar el asunto desde ese lado. No obstante, opino que no deberían saber nada. Eres demasiado modesto, como siempre. Tienes que defenderte, tienes que conseguir que los demás te respeten.
No debes permitir que hagan contigo lo que quieran. Ahora tengo que volver. Si no vuelvo, los demás sospecharán. ¡Hasta pronto! Se me ha escapado otra vez, pero la próxima vez cogeré a ese chico. Los grajos me tienen que ayudar aunque tenga que obligarlos. Todos tienen muchas más monedas en sus nidos que yo. Es una injusticia, tienes que hacer algo. ¿Eres el jefe o no? Sí. Esto es el colmo. En lugar de actuar, te quedas aquí mirando las musarañas. ¡Eres un desastre! ¡Ahora voy! ¡Escuchadme todos! Yo soy vuestro jefe y tenéis que pagarme por ello. Y por eso todos vosotros tenéis que pagar un tributo. Y que no se os olvide ninguna moneda, ¿entendido? ¡Gandules! Creo que nos podremos quedar con estas. Estoy de acuerdo. ¿Por qué tenemos que entregar a esos dos todo lo que robamos? ¡Oh! ¿Qué es lo que habéis pensado? ¿Es que creéis que soy tonta? Bueno, Caraviento, no te preocupes. Nuestra intención no era mala. Eso lo puede decir cualquiera. ¡Las monedas son mías! Esto no puede seguir así. No faltaba más. Nosotros hacemos todo el trabajo y ella se queda con el botín. Para una verdadera granja no hay nada más hermoso que el oro. ¡Sí! Tienes mucha razón, esposa mía. Este brillo me alucina. Me podría pasar todo el día revolviéndolo con mis patas. Y yo también. Por eso ahora mismo vamos a recoger el resto. ¡Todos a la vasija de las monedas! Bien, creo que no se han dado cuenta de mi ausencia. Llevo una eternidad esperando que vuelvan esos malditos grajos. Es muy desconsiderado por su parte. Venimos a recoger las restantes monedas. No vayan a robárnoslas. Estamos muy agradecidos de que hayáis velado nuestro oro durante tanto tiempo. Creo que estoy un poco sordo. ¿Desde cuándo se trata de vuestro oro? De no ser por mí, jamás habríais conseguido abrir esa vasija. Fue idea mía traer a Nils. ¡Esto es ridículo! ¡Viento veloz! Haz el favor de decirle que no permitiremos que nos insulte un zorro cualquiera. Tiene toda la razón. Y si no eres un poco más educado, te enseñaremos quién tiene la voz cantante aquí. Eso queda por ver. ¡Suéltame! ¡Ayudadme! Escúchame bien. Si no traes a ese chico ahora mismo, te aseguro que habrá llegado tu hora. De acuerdo, pero no tengo ni idea de dónde está el chico. Te lo ruego, Esmirro, suéltame. Te ayudaría con mucho gusto si pudiera, pero no sé dónde está el chico. Entonces no tendréis el oro. ¡Se ha ido! ¡Caraviento, deja el oro! ¡Te cazo! ¡No te atreverás a hacerme daño! Ahora podrás demostrar lo listo que eres. Dijiste que podrías abrirla sin mi ayuda. Tengo gran interés en ver cómo te las vas a arreglar. Yo en tu lugar me daría prisa, porque no creo que Caraviento tenga demasiado aire dentro de la vasija. ¿Qué dices? Escúchame, Esmirro, tengo una idea. Entre nosotros hay uno que sabe dónde está el chico. Torpón, ¿a dónde has llevado al chaval? ¿Quién, yo? ¡Quédate! ¿Dónde está Nils? ¿Qué me contestas? Discúlpame, Torpón, no he querido hacerte daño, te lo aseguro, pero debes comprenderlo. En este momento eres el único que puede sacarnos de esta estúpida situación. ¡Ahora mismo!
Tienes que traer a Nils, ella no aguantará mucho tiempo. ¿Cuántas veces quieres que te diga que no tengo ni la más remota idea de dónde puede estar el chico? No, no te creo, mientes cada vez que abres el pico. Pues tendréis que buscar al chico si queréis salvar la vida de Caraviento. ¡Socorro! Yo no sé dónde está, no puedo decirte más. ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Tenéis alguna idea? No, pero hemos visto cómo salía con Nils sobre su lomo. Seguro que sabe dónde está. Con que sí, pues ahora mismo les vas a enseñar el camino. ¿Qué te ocurre, Nils? Estás dando vueltas todo el rato. Estoy muy preocupado, Grumo. ¿Qué vamos a hacer? Si dejamos la cabaña, nos coge Esmirro. Si nos quedamos aquí, no nos encuentran los gansos. De momento, nos quedaremos aquí. Las patatas nos alimentarán por lo menos durante un año. Espero que no se vayan sin nosotros. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Podéis decirnos si habéis visto a un chico muy pequeño con un hámster? Seguramente os referís al jinete grajo. Seguramente os referís al jinete grajo. Si lo hemos visto, estaba sobre el lomo de un grajo grande. Muchísimas gracias, amigo. Vamos, fina pluma. Así estaréis muy calentitos. ¿Has visto a un chico que estaba volando con un grajo? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí, vosotros! ¿Nosotros? ¿Habéis visto a un chico pequeño? Seguro que se hubiera llamado la atención. Va con un hámster en el lomo de un grajo. ¿Eh? No, yo no. Yo tampoco. ¡Sácame de aquí, viento veloz, por favor! Hasta que no llegue Nils, no quiero que nadie se acerque por aquí. Abre la tapa, Esmirro. Te daré todo mi oro. ¿Dónde se habrán metido? Ya deberían estar de vuelta. No puede ser que tarden tanto. No te preocupes, Esmirro. Traerán a Nils. Ya estamos llegando. Es esa casita de allí abajo. Ya veremos si el chico está ahí. Muy bien, os he traído hasta aquí. ¿Qué vais a hacer ahora? Mira, allí hay un hombre. ¿No sientes mucho miedo? Yo tengo miedo. Yo no le hago daño y él no me hace daño. Venga, venid. No les veo. Has vuelto a mentirnos. No es cierto. Ya lo veréis. Nils, Grumo, ¿dónde estáis? Así que están ahí dentro. Los encontraremos. No lo entiendo. ¿Tú te explicas por qué Torpón nos ha traicionado? ¡Seguro que no nos ha traicionado! ¡Le han obligado! Se lo tenía que decir. Por una razón muy concreta. Yo estaría dispuesto a pasar una temporada aquí. ¿Has visto qué maravillosas patatas? Están buenísimas. Pero te lo digo honestamente. Siempre tendría miedo estando tan cerca de los hombres. ¡Qué va! Yo no les molesto y por eso ellos me dejan en paz. De todas formas, Torpón, hay que hacer justicia. Nunca creí que tuvieras tanto valor. No es para tanto. Menudo almacén de patatas tienes aquí. Lo has hecho muy bien. Si no tuviera tanto miedo de los hombres, me encontraría muy a gusto aquí. Vamos a ver, Torpón, ¿qué es lo que me tienes que decir? Verás. No quiero excusas, ¿eh? No es culpa mía. ¿Entonces por qué los has traído? Te lo puedo explicar. Esmirro ha encerrado a Caraviento y no quiere dejarla salir. ¿Y por qué? Dice que no abre la tapa hasta que te llevemos allí. No pude hacer otra cosa. ¡Qué sitio tan estupendo! Aquí Caraviento no nos quitará nada. Hay más que suficiente. Por mí podéis comer todo lo que queráis. ¡Vamos! ¿Os gusta? Tengo la impresión de que los grajos ya no están nada contentos con su líder. Lo mejor sería que te eligieran a ti como jefe suyo, Torpón. ¿Cómo? ¿A mí? Sí, tú podrías convertir a esa banda de ladrones en animales decentes. ¡Será mejor que escuchéis en lugar de llenaros la barriga! No os entiendo. ¿Por qué os habéis dejado llevar esta clase de vida? Os habéis convertido en una horda salvaje temida en todas partes y por todos. Y ellos además nos lo quitan todo. No podéis dejar que os hagan eso. Tiene razón. Consentimos demasiado. A lo mejor yo podría conseguir que viváis mejor. ¿Quieres decirnos que si tú fueras nuestro jefe no volveríamos a pasar hambre? Bueno, ponemos una moción de censura, viento veloz. ¿Qué os parece? ¡No tenemos nada que ver!
Es mi rom. Déjame por lo menos que eche un vistazo ahí dentro. ¿Qué tal? ¿Sigues con vida, pobrecita? Vosotros los grajos sois una especie dura. Seguro que tu caraviento sigue con vida. No temas. Está entrando hambre. Si Liz no aparece pronto, veo el futuro de tu caraviento negro. ¿Es que no hay nada con que ablandar tu corazón? ¡Viejón! ¡Por fin lo sabía! ¡Sabía que vendrían! ¡Puedo fiarme de mis grajos! ¡En el último momento! ¡Aquí está! ¿Qué pasa, pequeño? ¡Ya estoy aquí! ¡Ahora dile que quita la tapa! ¡Yo he cumplido! ¡Ahora abre la vasija! No, primero me ocuparé de Nils. ¡Esto es el colmo! ¡Es que no se me va a preguntar a mí! Tú no tienes nada que decir. Te recomiendo que te mantengas al margen del asunto. Ahora vas a liberar a Caraviento. No te queda otro remedio. No pienso hacerlo. Vosotros veréis cómo arregláis este asunto. A ver, listo. ¿Me puedes decir qué es lo que vamos a hacer ahora, eh? Deja esto de mi cuenta, grajo descarado. Yo enseñaré a este enano. Ya lo verás. ¡Adelante! ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué queréis? Hablas demasiado. No sigáis. Vamos, Nils. Caraviento está ahí dentro. Tienes que liberarla. Venga, vamos. Por favor, date prisa. Lo conseguirás. La pobre estará medio asfixiada. ¡Venga, Nils, haz un esfuerzo! ¡Tienes que intentarlo de nuevo! ¡Tienes que conseguirlo! ¡Tú eres el único que la puede sacar de ahí! No puedo. ¡Muy bien, Nils! ¡Casi lo has conseguido! ¡Esposa mía, por fin está liberada! ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tiene que saberlo, se lo diremos ahora. ¿Qué quieres decir? No me digas que estás con ese. Así es, lo habéis adivinado. Hemos decidido retirarte la confianza como jefe. A partir de este momento, Torpón ocupará tu lugar y todos nosotros le seguiremos. ¡Tonterías! ¡No es posible! ¡No será tan fácil! ¡Os habéis equivocado! ¡Ay, qué estáis haciendo! ¡Qué desfachate! ¡Ay, suelta ahora mismo! ¡Ay, me vas a arrancar todas las plumas! ¡He dicho que suelte! Muy interesante. Así que este es vuestro agradecimiento. ¡Pero os prometo una cosa! ¡No os daremos ni una sola moneda de oro! ¡Ni una sola! Lo que tiene que ver que
hermanitos, tenéis que hacer lo que yo ordene. ¡Esto es el colmo! ¡No te dejan hablar a ti! ¿Quién os ha guiado durante tantos años? ¿Qué os pasa a todos? ¡Os quedáis quietos! ¡No decís ni una palabra! ¡Recordad lo bien que lo pasábamos cuando perseguíamos a la liebre! ¡Eran tiempos maravillosos! ¡Vuestra ingratitud me entristece! ¡Se acabaron estas tonterías! ¡Queremos una vida honorable! ¡Sí! Si alguien quiere decir algo bueno de Viento Veloz, ¡que lo haga ahora! ¿Quién quiere decir algo bueno? Un momento, tengo una idea. Podéis hacer una votación. Simplemente votáis al que más os guste. La mayoría gana. ¿Qué os parece? ¿Qué dice? ¿Es la mejor solución? ¡Cobardes! Solo con mirarme os ha entrado un miedo terrible. Cierto, Viento Veloz. Siempre fuiste muy valiente cuando se trataba de seres débiles como tú. ¡Lo sabemos! No es cierto, Viento Veloz. Yo no soy ningún cobarde. Amenazar al débil es de cobardes. ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Es que no te has dado cuenta de que aquí no te quiere nadie? ¡Quien quiera a Viento Veloz como jefe, que se quede sentado! ¡Estamos a favor de Torpón! ¡Viva Torpón! ¡Torpón! Como premio a vuestra magnífica idea, os llevaremos con vuestros gansos silvestres. ¡Venga, subid a mi lomo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Grumo! Sí. Solo nos queda el oro. Sí. Siempre mejor que no tener nada. El Takán es un gran lago y seguramente era mucho más grande antes de que los hombres intentaran secarlo. Sus orillas son pantanosas y los juncos forman un amplio cinturón en torno al lago. Entre los juncos vive una cantidad increíble de pájaros, entre ellos el pato silvestre, Yaro. Un día fue capturado por los hombres y lo utilizaron como reclamo para sus cacerías. Pero de esto os hablaremos en el próximo episodio.